¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Como siempre, le damos aquí la bienvenida para que entren como si estuvieran en su casa, aquí en este espacio que ofrecemos en directo todas las mañanas en Radio Televisión Marbella y también por las tardes. Que ya saben que desde hace poquitas semanas tenemos también a nuestra compañera Cristina López haciendo la versión de tarde de El Como en Casa. Bueno, pues nosotros estamos aquí una mañana más preparado para contarles muchas cosas, pero si me permiten, las primeras palabras que quiero tener esta mañana es de acordarme de un compañero. Se trata de nuestro compañero, de nuestro técnico de sonido, Manolo Gálvez, que ya está en casa después de haber estado, bueno, un poquito pachuchillo, pero afortunadamente ya está mejor, está ahora en pleno proceso de recuperación después de momentos que no ha estado regular, pero bueno, afortunadamente ya está bien en casa, así que si nos estás viendo, Manolo, hoy el programa para ti. Y si los ves y conseguimos que te rías, pues nosotros más que encantados y satisfechos. Así que este programa hoy para nuestro querido compañero Manolo Gálvez, que muchas veces él está aquí en el control de sonido, nos está aguantando, nos está soportando. Y hoy, pues hombre, que ya que el hombre está convaleciente, pues también nos acordamos de él. Bueno, pues nosotros vamos a empezar la mañana y vamos a empezar hablando de música, porque el próximo martes es el Día de Andalucía, es un día festivo, es un día para salir a la calle. Por un lado, para reivindicar y para poner en manifiesto nuestra condición de andaluces, recordar lo que supuso ese logro, se elige este día porque fue el día del referéndum que se votó, aunque ya recuerden que tuvimos en su día con Enrique Monterroso, por aquello del Día de la Bandera Andaluza, un poco lo que supuso en el mes de diciembre esa salida de muchas capitales andaluzas reclamando la autonomía. Bueno, pues una vez que pasó ese lado reivindicativo, ahora llega la parte festiva. Y aquí en nuestra ciudad, además de los actos institucionales que va a haber, como es la izada de bandera, de la bandera andaluza, el himno, pero también, por ejemplo, en San Pedro de Alcántara, que es lo que hoy nos ocupa y nos preocupa, va a tener un toque muy musical, porque desde el 27 hasta el 28, pues va a haber una serie de actividades donde la música va a ser protagonista. Música con nombre andaluz, porque el 27 va a haber un homenaje a una de las grandes, como es Rocío Jurado, a través de un concierto que va a dar Tamara Jerez en el Paseo de las Palmeras, con el título ¿Qué no daría yo? Un homenaje a Rocío Jurado, eso será a las 8 de la tarde. Y el 28, además de la izada de bandera, que será a las 11, la Tenencia Alcaldía, también habrá actuación del coro Son y Sal y coros Aires del Sur en el templete de la Plaza de la Iglesia a partir de las 12... pero sobre todo por la tarde habrá concierto rock andaluz en el Paseo de las Palmeras a partir de las 4 de la tarde. El plato fuerte es el concierto de Toreros con Chancla, que es la fusión de Toreros Muertos y Nueve Pises que Llevo Chanclas, pero también van a actuar una serie de grupos andaluces, como es Storm y Anahir. Y vamos a hablar con el promotor de estos dos grupos, que viene con un proyecto. Él tiene una productora que sobre todo lo que quiere es promocionar y defender la identidad del rock andaluz. Aquí está con nosotros Juan Antonio Vergara. Muy buena, Juan Antonio. Muy buena. Esa es un poco la idea, ¿no?, de tu productora, de Cinco Lunas, ¿no? Sí, mira, en primer lugar quiero agradecer que me deje entrar en vuestra casa. Eso, entra en la nuestra y en la de todos. En la de todos. Sí, en Cinco Lunas Producciones defendemos las músicas hechas en Andalucía. Especialmente prestamos más atención a lo que es el rock andaluz. Y ahora hemos abierto un poco el abanico para abrir un poco o extendernos en el panorama español, pues estamos haciendo producciones de rock progresivo español, ¿vale? Y es una forma de tirar del rock andaluz hacia arriba. Bueno, tú sabes que estás remando contra corriente, ¿no? Porque ahora mismo esto del rock, y ya el rock progresivo, no es algo que suene mucho, porque ya sabemos lo que ahora mismo está de moda. Esos rock, perdón, rock, es que no rock, esos ritmos latinos, puertorriqueños, sí. No sé cómo llamarles, pero vamos. Desafortunadamente, y si le cae mal a alguien, pues lo siento, pero el reggaetón es el virus del COVID no es nada comparado con lo del reggaetón. Eso es un virus que ha entrado en este país
que está dejando morir a muchos músicos españoles, ya no estoy hablando de Andalucía. Es decir, en España le está quitando mucho trabajo, mucho ingreso, y bueno, yo, si no defendemos nuestra propia música, que yo entiendo que el rock andaluz es un patrimonio cultural que deberíamos de mantenerlo y de conservarlo, porque es como el flamenco exportable 100%. Y no sé por qué se ha quedado ahí, se durmió con la desaparición de Jesús de la Rosa. En fin, hubo una serie de circunstancias que no vienen ahora al caso. Sí, pero parece que el rock andaluz se circunscribe a una época muy concreta, que es como final de los 70, principio de los 80, y a partir de ahí ya nada más. Sí, bueno, no muere. Se queda en stand-by, dormido en el tiempo, pero ahora, de un tiempo acá, hay un renacer. Yo digo que yo estoy intentando la reconquista del rock andaluz. Bueno, hay que decir que tú, entre tus... Como, no son tus clientes, digo, entre tus grupos, sí, está Juan de Lola, que hace ese espectáculo, ese homenaje, y, por ejemplo, que hemos hablado varias veces con, bueno, Juan, que es de aquí. Bueno, sale fuera de las fronteras de Andalucía. Sí, sí, sí. Sí, Juan de Lola, yo no lo represento, o sea, no soy manager de Juan de Lola, pero sí lo represento y lo ofrezco cada vez que yo me siento con cualquier concejal o cualquier posible cliente, ¿no? Yo lo que llevo son grupos autóctonos que hacen su propia música y les publico su disco y los apoyo en los directos. Bueno, en el caso de Juan, yo estuve en el 2020 en su gira de Noche Andaluza apoyándole porque le publiqué el disco Legado. Y bueno, y Juan, yo admiro a Juan porque además es un grandísimo profesional y es muy exigente con su espectáculo. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de los dos grupos que van a actuar el próximo martes allí en el Paseo de las Palmeras de San Pedro Alcántara. Como hemos dicho, son Storm y Anahir. Claro, por los nombres, y tú me estás diciendo, no, rock hecho aquí, rock andaluz, pero por los nombres, un poco, nos van a parecer como grupos anglosajones. Sí, bueno, empezamos con el primero que actuará será Anahir, que es Triana al revés. Ah, efectivamente. Por si no había caído. No me había dado cuenta. Si vemos la portada. Bueno, aquí tenemos, mira, aquí hemos puesto un poco los dos últimos trabajos que tienen. Sí, si abres la portada, la contra, se ve que es un reflejo de Triana. ¿Esta? No, por detrás. Ah, por detrás, vale. Si coges Triana y lo pones en un espejo, lo que lees es Anahir. Ah, vale. ¿Vale? ¿Por qué Anahir, Triana al revés? Porque ellos cuando empezaron, se inspiraron en aquella música de Triana, admirado Triana, son sevillanos. Y bueno, con el paso del tiempo pues empezaron a crear sus propios temas y ahí están, que acaban, bueno, el año pasado sacaron el disco Nuestro Tiempo y ahora estamos preparando otro disco, que ya estamos grabando algunos temas. Entonces, Juan Antonio, un poco para... ¿Suenan como Triana? Pero no tiene las letras de Triana. Exactamente. Vamos a ver. Tiene, es una sombra que le persigue al grupo, ¿no? Lo de Triana. Se lo ponen en el nombre. Nos vemos obligados a hacer algunos temas de Triana. Pero la voz de Luis es muy peculiar y tiene un sonido, hombre, que te recuerda a Triana, ¿no? Pero no imitamos ni queremos acercarnos al sonido exactamente de Triana. Tiene su propio estilo, su propio sentimiento, sus propias letras. O sea, y además suena muy transparente, muy claro, muy bonito, muchas armonías, unos teclados muy bonitos. Y tiene una segunda voz, un coro. El bajista hace una voz muy bonita. Uh-huh. Que desde aquí invito a que presten atención en el directo. Y tienen un directo muy, muy, muy bonito. Es un rock andaluz muy fresco, que llega a todo el mundo. No es un rock andaluz complejo de entender, no. Letras claras, casi todos los temas son cantados. Y la puesta en escena, pues... Eso te va a preguntar, que ¿cómo son en directo? Bueno, en directo son un grupo que empatiza con el público. Que tú sabes que
Volviendo, si quieres, un poco a lo que al principio has comentado del virus que es el reggaetón. Verlos en directo es un poco cuando se descubre que no hay, que sí, no hay. Claro, claro. Porque claro, porque tú primero vas a un concierto y primero no hay una banda. No hay una banda. Claro. Hay solo un DJ detrás. Ya lo. Y ya es un poco diciendo. Y ya ponemos muchos bailarines, pero claro, aquí no, aquí hay una puesta en escena, me refiero. Hay una banda, hay un. Aquí hay un ensayo detrás, un ensayo semanal, un día por semana. Y esto está súper ensayado. Y en música todo en directo, nada de lata, nada de música enlatada. Y ahí son cinco: teclado, batería, bajo, guitarra y voz. Y eso, como he dicho antes, llega con facilidad al público. Y tiene estribillos pegadizos y le van a encantar al público. Vale. Esos van a ser los primeros, los que abran la tarde andaluza. Después empezaremos con el grupo pionero del hard rock en España, que fueron teloneros de Queen. Es la primera vez que llegaron Queen a España, a Barcelona. Fueron teloneros y recorrieron toda España. Estuvieron en los primeros hit de éxito con el primer disco. En fin, después ya llegó la mili, lo que pasa, en fin. Y en aquella época sacaron el segundo disco, ya era otra historia. No hay que decir, la mili también hizo que algunos músicos se conocieran y salieran bandas ahí. Bueno, sí, yo conozco algunos casos, pero y incluso en la cárcel también se juntaron músicos importantes. Bueno. Sí. El arte sale por cualquier sitio. Eso es. Entonces, Héctor es un grupo que hace un rock, hard rock, un rock muy potente. A veces se canta en inglés, a veces se canta en castellano, en español. Y tienen varios discos. Hace 2 años sacamos el 50 aniversario, celebramos los 50 años de la banda. 50 años. Que no. Sí, bueno, espérate, que voy a darle la vuelta de nuevo porque yo tengo aquí. Y fíjense aquí un poco ese homenaje que son del 69. Sí. 50 años en el 2019. Sí. Y bueno. Digo yo, para una banda 50 años. Sí, y además en España, yo no sé si hay muchas bandas como ellos que llevan 50 años, no lo sé. Porque ellos son pioneros antes que Obús. Que ya sabes quién se lleva la fama. Obús, Leño, claro, Barón Rojo. Eso es, antes que los varones, todo, en fin, todo, ellos fueron anteriores a eso. Y además eran adelantados a su tiempo. Anécdotas de aquí, son sevillanos, pero venían a Málaga, el manager los traía a Málaga, a Torremolino, que había una tienda de ropa de artistas, y venían a vestirlo aquí. Ajá. Y en la discoteca Barbarella fue donde tuvieron los mayores éxitos, aquí en Torremolinos. Y estábamos deseando de llegar a tocar aquí a la provincia de Málaga, porque tenemos muchísimos seguidores aquí, y cuando vamos a tocar, bueno, se ha terciado y ya está. Les he publicado un disco en directo porque quiero que la gente vea el estado de forma en que están los tíos. Que digo yo, que tendrán los seguidores, sí, habrá de más de 50, pero también por debajo de los 50, ¿no? Por supuesto, y los que los oyen se enganchan. Porque Héctor es una banda que se ven varias generaciones durante el público. Claro, sí, además veo, por ejemplo, el teclista, me parece que también ha habido renovación dentro del grupo. Sí, el teclista. Primo de los. Fundamentalmente el guitarra y el batería, Ángel y Diego Ruiz, son los originales. Falleció el primo, que era el teclista, Luis. Sí. Y entonces se buscó a Muri, Manuel Muriel. Sí. Y el bajista original, cuando decidimos retomar la banda, decía: yo es que no me encuentro en forma y tal y cual. Y entonces. Pues buscamos a JR, que se llama igual, y bueno, y montamos la banda y ya hemos grabado, yo con ellos he grabado 3 discos ya. Ajá. Y estamos preparando
el nuevo. Bueno, por lo que vemos ya aquí, dos grupos con estilos muy diferentes, pero tú lo que quieres un poco recordar y resaltar es que el denominador común, que son andaluces. Eso es. Quiere decir que... Música hecha en Andalucía. Que aquí, en nuestra comunidad, no solo se hace flamenquito, sevillana o rumba o el llamado rock andaluz, sino también tenemos... aquí tenemos hard rock. Sí. Igual que podemos tener rap. Claro, el cartel lo veo bastante completo, un acierto por parte del ayuntamiento, porque está el rock andaluz, el hard rock andaluz y después el pop rock que hacen nuestros amigos, los toreros con Shankar. Bueno, que hay que decir, que vaya idea que tuvieron, decir, bueno, algunos podían pensar, bueno, ya no me pise que yo Shankar, ya un poco, ya su época ya pasó. Los toreros muertos ya también, ¿no? Y sí, ya más Pablo Carbonell ya estaba en otras historias. Y de pronto vuelven y deciden fusionarse, crear algo, aunque suene a lo antiguo, pero de una puesta de escena diferente. Yo no conozco muy bien el espectáculo, pero sí sé que, por ejemplo, No me pise que llevo Shankla, Se habían reunido y estaban dando conciertos y llenando, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que creo que la misma agencia, oficina de contratación, llevan a los dos. Y entonces creo que el manager o el director de la oficina se le ocurrió fusionar los dos bandas. Y de ahí creo que nace, ¿eh? Es lo que yo tengo entendido. Bueno, pues... una forma, digo, de mantener... Sí, perfectamente. Mantener, vamos, sobre todo, vivo su repertorio. Claro que sí. Claro que bueno, sí. ¿Qué decir? Tú llevas más artistas que yo tengo por aquí. Aparte de Storm Anair, tengo Mezquita, al Andalus, no, ese es Vándalus. 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 Una banda de Sevilla. Llevo también a Grande Cruz, de Jaén, Barecay, que son de Granada... Arábiga y Randy López, que son de Córdoba. O sea, como ves, llevo de todas las provincias de Andalucía prácticamente. Y bueno, mi finalidad es esa, darle. Claro, yo me imagino que cuando tú presentas este, tú llevas tu programa de artistas, de grupo, claro, tienes que competir quizás con la promoción, la divulgación que tienen otros más conocidos, porque programas de televisión, de talentos y demás. Mira, el mayor problema que hay cuando yo me siento con un técnico o un concejal es lo primero que me dice: ¿qué bandas tributos me traes? Y le digo: bueno, pues ya empezamos mal. Ya vamos a empezar mal, porque yo, quitando el homenaje que hace Juan de Lola al rock andaluz, las demás tributos no me parecen. Yo no soy de tributo. Y sobre todo, yo puedo entender un tributo cuando la banda no existe. Por ejemplo, los Beatles, vamos a hacer un tributo a los Beatles, perfecto. Pero ¿cómo vamos a hacer un tributo a Marina Zahara? Si podemos Zahara está todavía actuando. ¿Me entiendes? Yo eso no lo entiendo, pues hay tributo a todos. Y porque yo entiendo que los ayuntamientos lo que quieren es que la gente se divierta con canciones, temas conocidos, ¿vale? Pero también tenemos que defender lo nuestro y darle una opción a la creatividad. Yo siempre digo que vamos a tocar, vamos a juntarnos y vamos a tocar, vamos a conocer, pues vamos a hacer versiones de... Hombre, eso es ganar dinero con el éxito de otro, ¿vale? Y ganar dinero rápido y fácil. Y yo, contrátelo un poquito de creatividad, imaginación, y vamos a hacer algo tuyo, propio, y bueno, ¿me entiendes? Y eso, y por eso cuando surgen grupos de rock progresivo andaluz, pues lo apoyo al 100%. Bueno, pues como decíamos, esto es un ejemplo, como decíamos, que no quede solo en el Día de Andalucía, que sí, que queda muy bien porque es el Día de Andalucía, pues, sino que cuando haya que, pues siempre acordarse también de las bandas, no digo locales, ya un poco las más cercanas. Claro, yo digo que las instituciones, este tipo de música necesita apoyo de instituciones y sobre todo de medios de comunicación.
cuanto más difusión le demos al estilo, a nuestro propio estilo de rock andaluz, más conciertos va a haber. Y yo siempre digo, cuando donde veas, sea quien sea, cuando veas un cartel que ponga rock andaluz, el grupo que sea, entra, tío, y apóyalo. Bueno, pues Juan Antonio Vergara, en este caso promotor de, como decíamos, Cinco Luna Producciones, responsable en este caso de dos de las bandas que van a actuar este próximo 28 en el Día de Andalucía, en el Paseo de las Palmeras, en San Pedro de Alcántara. Pues hombre, que animar a la gente también, a que, aunque si el tiempo acompaña, yo te digo que en San Pedro la gente y además el espectáculo va a salir. Y el espectáculo no va a defraudar, ¿eh? Ahí los hermanos Ruiz se hacían un solo de batería y un solo de guitarra espectacular, que lo siguen haciendo y van a dejar con la boca abierta a más de uno. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, y que no caigan saco roto. A ustedes por dejarme entrar en vuestra casa, ¿eh? Vale. Un ratito. Un placer. Pues nosotros gracias. Que vamos ya también con nuestro habitual repaso de todas las mañanas a ver cómo amanece. Bueno, amanece ya hasta ahora, que suena hasta mal que yo les diga cómo amanece, pero pues todavía no hemos llegado a la mitad del día. Todavía nos queda la segunda mitad, así que vamos a ver cómo se nos plantea la segunda mitad de este ya 22 de febrero. Hoy, predominio según la Agencia Estatal de Meteorología para toda la provincia de Málaga, de cielos poco nubosos, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ascenso aquí en la costa y sin cambios en el interior, vientos variables flojos en el interior, tendiendo en general, en este caso a la componente oeste o de componente oeste en el litoral, aumentando eso sí a partir de la tarde. Hoy en Marbella se espera 20 grados de máxima, 12 de mínima. Vamos a ver cómo va a venir los próximos días aquí en nuestra ciudad. Y esto es cambiante, porque ayer nos anunciaban la posibilidad de niebla y hoy no tenemos nada de niebla. Así que la previsión que da para hoy es eso: cielos despejados. También para mañana, cielos despejados. Luego para el viernes también vamos a tener cielo despejado. Ojo que el sábado y el domingo aparece la lluvia, pero no se preocupen que para el lunes no hay lluvia, sino más bien cielos algo cubiertos. El martes sí parece que vamos a estar cubiertos, pero no aparece de momento el riesgo de lluvia, así que podremos disfrutar también de ese día festivo. Vamos con la luz, que hoy la primera vez que me encuentro el mapa, o en este caso el reparto de horas, de esta forma, como la están viendo, totalmente todas las franjas de rojo, todo de rojo. Hoy se paga de media 21 céntimos el kilovatio, quiere decir que vamos a estar o en 21 o prácticamente por encima. Bueno, a esta hora se paga 26 céntimos y prácticamente va a estar así. Lo más barato que van a poder pagar a las 3 de la tarde a 18 céntimos, tan solo 3 céntimos por debajo de la media, pero a partir de las 6 de la tarde, pues ya saben, el precio se va a 26, 28 que va a ser a partir de las 7 de la tarde. En fin, hoy no les puedo decir nada, está todo en rojo. Vamos con la gasolina, a 1,55 la gasolina 95, lo más económico que tienen para, en este caso, repostar en nuestra ciudad, en San Pedro Alcántara, 1,56 en el caso de Marbella. Luego, posteriormente, a 1,64, 1,65, 1,67, 1,70, también a 1,71... para entrar en la franja de precios más altos del día, que va desde 1,72€ hasta 1,80€. Ha subido ahí un poquito más el tope a la gasolina 95. En cuanto al gasoil, pues vemos que sí va bajando. Ya está lo más económico rozando el 1,50. A 1,51 en San Pedro Alcántara, 1,52 en Marbella. Luego, pues la verdad que da un saltito ya de 8 céntimos. Se pone en 1,59, 1,60, 1,61, 1,62, 1,64... para seguir a 1,65 y los precios van ya más altos, desde 1,67€ hasta 1,74€. En cuanto a la situación del tráfico, podemos decir que no hay ninguna ahora mismo alerta de problemas en nuestra red, ahora mismo por parte de la DGT, en su mapa de incidencias que estamos viendo ahora, están viendo ahora mismo en la pantalla. Ahí estamos, vemos que nos movemos por la zona de Marbella, vamos a ampliar un poquito más. Estepona, zona de San Pedro Alcántara, no hay de momento ningún aviso. Pasamos, como decíamos, más bien a la salida ya también de Marbella, en dirección hacia la zona de Fuengirola.
Y también vemos aquí hacia Málaga que no hay ningún tipo de problema. Vamos con el Euribor, que se ha actualizado, prácticamente está igual que el último valor, que era 3.57, ahora está en 3.579. Pero vamos, era 3.572, 3.579. Prácticamente sigue igual. Íbamos camino de terminar el mes, así que nos vamos aproximando a los 3,5 puntos. Vamos con la prensa. Hoy el Diario Sur, que abre con una fotografía que a más de alguno le ha podido llamar la atención, porque es la fotografía de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y la alcaldesa también, en este caso, de Benaoján, Soraya García. Las dos son de distintos partidos, pero en este caso les une que las dos están luchando contra el cáncer. La vida en el centro. En política, una está a la derecha y la otra a la izquierda, pero ante el cáncer, Margarita del Cid, que gobierna en Torremolinos, y Soraya García, alcaldesa de Benaoján, se sienten cómplices en el mismo bando. Es la fotografía que recoge hoy el Diario Sur en su portada. El asunto principal, la Junta da vía libre para embovedar el río entre los puentes de Armillán y La Aurora, y un informe diluye la única pista hasta ahora sólida en el caso del niño pintor. La caricatura de dibujo David Guevara, que dibujó David Guevara, no representa el rostro del turista suizo. También las mujeres deberían cobrar un 20% más para igualar el salario de los hombres. Y por último, el Unicaja habló con Ivón Navarro antes de la Copa para renovarle. El diario La Opinión de Málaga hoy nos trae, por un lado, Antonio Banderas, que tenía ayer una presentación con el director de la Sinfónica Pop del Soho para presentar, en este caso, y anunciar que plantea traer aquí a Málaga capital un musical sobre Picasso. Pero el titular principal es para, en clave internacional, y para el discurso que ayer tenían tanto el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como el de Estados Unidos, Joe Biden, a colación del aniversario, del primer aniversario de la guerra en Ucrania. Putin suspende el último tratado nuclear con Estados Unidos y culpa de la guerra a Occidente. Mientras que también trae, por ejemplo, que en sanidad solo el 8% de los médicos malagueños se siente seguro en su trabajo, solo el 8%. Y, por ejemplo, que la Fundación Unicaja y el Club Mediterráneo serán medallas de Andalucía. Vamos con el diario Málaga Hoy, donde también hace referencia a ese asunto que decíamos. Médicos reclaman cámaras y vigilantes en todos los centros. El incremento de agresiones, tanto físicas como verbales, al personal sanitario preocupa al sector. Solicitan habilitar en todas las consultas una vía de escape rápida y eficaz. La fotografía para Antonio Banderas sobre un musical sobre Picasso. Banderas trabaja en un proyecto en inglés relacionado con el genio que quiere presentar en Málaga. Y también el 76% da por hecho que la ley del sí es sí perjudicará al Partido Socialista. La guardería que iba a cerrar en La Paz, en Málaga capital, cerrará finalmente a final de curso, y la brecha salarial desaparecerá a este ritmo en 2068, según un informe presentado por Comisiones Obreras. Bueno, pues nosotros, como decíamos, a esta hora vamos con otro asunto importante. Queríamos hablarles sobre las acogidas a niños y niñas que están tutelados por la Junta de Andalucía. De este tema hemos hablado alguna vez y hoy lo volvemos a hablar. Hace unas cuantas semanas salió una noticia en Málaga de una niña de unos 3 años que había tenido, porque estaba prácticamente viviendo entre la basura con su madre, que al parecer sufría o era adicta a la heroína, y que prácticamente se encontraba en una situación de desamparo. Bueno, pues iba a pasar a un centro de tutelaje, ¿no? Pues hemos recordado esa historia para hablar con nuestro siguiente invitado, que nos atiende a través de la videollamada, como es José Ángel Ponce, su director técnico de la Fundación Márgenes y Vínculos. Muy buenos días, José Ángel. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? Vosotros habéis sacado un corto para concienciar de la situación que hay de 2.000 menores en nuestra comunidad autónoma que están en centros tutelados por la Junta de Andalucía y que podrían encontrar por lo menos una familia de apoyo, aunque sea temporal, que le acoja durante un tiempo y no tener que estar en un centro que, aunque le pongan o le intenten dar todas las facilidades
o que se sientan lo más cómodo que puedan, pero no es un ambiente familiar. Pues sí, la Fundación Margen y Vínculo ha sacado una campaña que se llama acogimiento.es, y con esta campaña lo que pretendemos es sensibilizar a la ciudadanía andaluza sobre la necesidad de niños y niñas que viven en centros de acogimiento. Estos niños han sido retirados y tutelados por la Administración Pública, en este caso por la Junta de Andalucía, porque sus padres no le dan el cuidado necesario y el afecto necesario, como bien has comentado sobre esta niña que has mencionado. Estos niños, estas niñas pasan a centros de acogida y, evidentemente, reciben los cuidados básicos, pero todos nos podemos hacer idea que no es lo mismo vivir en un centro que vivir en una familia, un espacio más cercano a lo que es el desarrollo de un niño, donde el cariño, el afecto, el cuidado, pues le ayudará a salir adelante, como en cualquier otra familia. Claro, porque, por ejemplo, hemos hablado de este caso de una cría, creo que eran 3 años, pero quizás en esos casos, quizás es más fácil, ¿no? Cuando hablamos de niños y niñas en edades más tempranas, quizás la posibilidad de encontrar una familia de acogimiento es más fácil, pero cuando es al revés, hablamos ya de chicos y chicas a lo mejor que son más 10, 12 años, más hacia la adolescencia que en edad infantil, quizás la complejidad o la dificultad es mayor. Claro, evidentemente, primero la propia Administración, la Junta de Andalucía, con la colaboración de las entidades como la Fundación Margen y Vínculo, se ha marcado un objetivo, es que niños de 0 a 3 años, de 0 a 7 años, pasen directamente a una familia de acogida. Lo cual en algunas provincias se cumple y en otras provincias hay dificultades porque incluso para esas franjas que generan más sensibilidad a toda la ciudadanía, pues no hay suficientes familias de acogida. Aunque sí es cierto que la provincia de Cádiz es una provincia muy, muy solidaria, pero las necesidades son mayores. Ya cuando entramos en niños con necesidades especiales, porque son grupos de hermanos, porque tienen alguna enfermedad o porque por su edad ya dejan de generar esa empatía, pues realmente lo tienen más difícil. El mensaje que queremos transmitir es que son necesarias todavía más familias de acogida en Andalucía. Les voy a dar el dato. En Andalucía hay 1.800 familias de acogida, de las cuales 780 se encuentran en la provincia de Málaga. Esto permite que en Andalucía haya aproximadamente unos 2.300 niños acogidos, pero aún hay en centro 2.000 niños que se deberían de beneficiar de esta medida de protección de una familia de acogida temporal, y no lo es. Evidentemente, la prioridad son niños más pequeñitos, pero no olvidemos que las necesidades son también amplias para estos niños que o padecen una enfermedad o ya o tienen, son grupos de hermanos o tienen una edad próxima pues a la adolescencia, que son niños también cariñosos, que son niños que sonríen, son niños que también nos pueden aportar, porque la idea parece generalizada es que nosotros le aportamos a ellos un cuidado y un bienestar, que es cierto, pero todas las familias acogidas dicen algo también muy importante, que no se han sentido mejor nunca que cuando han sido familias acogedoras. Lo cual, eso implica que estos niños nos transmiten una serie de elementos, de valores, de principios, sacan lo mejor de nosotros y, por tanto, la familia se siente muy satisfecha. Lo cual animo a cualquier persona que tenga cierta sensibilidad hacia la infancia, hacia estos niños, que lo han pasado mal, no podemos negarlo, lo han pasado mal y algunos lo siguen pasando mal, niños y niñas, se aproximen, que entren en la página web acogimiento.es, que hay un grupo de profesionales cualificados le van a atender adecuadamente, ya sean de la provincia de Málaga, de otra provincia andaluza, hay todo un equipo de profesionales que están dando este servicio y que de alguna forma les van a orientar en cuanto a sus expectativas. Claro, muchas veces estos casos aparecen cuando pues son objeto de una noticia, como la que hemos comentado anteriormente. Digo que nosotros hemos tocado este tema hace un tiempo y vino, por ejemplo, venía una madre de acogida y nos contaba en su propia experiencia y nos decía que no nos hacemos una idea real de la cantidad de niños y niñas que hay con la necesidad de encontrar una familia
de acogida temporal, y que necesitaban, y prácticamente necesitan muchas familias. Un poco en este sentido, vosotros, a través de esta campaña, ¿no?, lo que queréis es concienciar y dar visibilidad a que con un poquito podemos ayudar a todos esos niños que están buscando ese acogimiento. Sí, dentro de esta campaña hemos sacado una webserie que se llama Familias con Estrella, a cual estáis proyectando. Y con esta webserie lo que queremos es dar voz a esos niños y niñas que viven en centros de acogida. Es decir, esto está, no es una ficción. Todo lo que se puede ver en la webserie es real. Es decir, es la historia de niños y niñas que viven en centros de acogida, que su deseo es, pues, contar con una familia, levantarse, desayunar con un hermano, con su hermano biológico, o incluso con estos padres de acogida, o también con los hijos biológicos de los matrimonios que la pueden acoger. Cuando digo familia, y he dicho antes matrimonio, no me refiero a un modelo prototipo de familia. Es decir, el acogimiento está abierto sobre todo a personas sensibles, personas que quieran hacer algo por la infancia, que sientan cierta motivación, que tengan cierto espíritu solidario, que a lo mejor no saben qué hacer, tienen el deseo, aquí tienen la oportunidad. Tienen la oportunidad con esta campaña, haciéndose familias acogedoras, entrando en acogimiento.es y cumplimentando el cuestionario para que nosotros les podamos, nos podamos poner en contacto con ellos. Y a partir de ahí iniciar el proceso. Decía que también los hijos biológicos de las familias que dan el paso, se sienten muy satisfechos y muy orgullosos de sus padres. Es decir, eso lo cuentan los hijos biológicos. Es decir, yo me siento muy orgulloso de mi padre y de mi madre por ser familia acogedora. También, como decía antes, no entendemos la familia acogedora como una familia prototipo. Es decir, puede haber un padre, puede haber una madre, puede ser un núcleo monoparental, un padre solo o una madre solo, incluso dos padres o dos madres. Está demostrado que lo importante para los niños es el cariño, el afecto, la ternura y el cuidado. Y en ese ambiente sano, es donde este niño puede avanzar, puede crecer y puede hacerse una, puede ser feliz y hacerse un adulto como lo somos cualquiera de nosotros. Bueno, aquí en la página acogimiento.es pueden entrar. Aquí, por ejemplo, tienen un teléfono directamente, el 935-44-28, por si alguien se anima y, por ejemplo, porque, oye, yo esto de yo no me manejo con internet ni más, pues ahí tienen ese teléfono, 935-44-28, donde, como decíamos, pueden ponerse en contacto y empezar un poco ya. Pues hablar y qué condiciones, en qué circunstancias podrían ayudar, pues, para dar un hogar a alguno de estos cerca de 2.000 niños de nuestra comunidad autónoma que necesitan a una familia, o por lo menos un entorno más familiar y no el de un centro tutelado, que no deja de ser una instalación, una dependencia que, en fin. Bueno, pues como decíamos, hay una, habéis querido un poco concienciar a través de la, de un proyecto audiovisual, que en este caso es un corto que se llama Familias con Estrella, donde hay unas marionetas, y nosotros al principio, antes de empezar el programa, en la previa que tenemos, decíamos que tenía algo que ver dos series míticas que muchos de nosotros hemos visto en nuestra infancia, como son, en este caso, Barrio Sésamo o Fraggle Rock, porque en la creación de esas dos marionetas está uno de los creadores de los que ha estado en esas dos míticas series. Sí, la webserie, que es muy cortita, son capitulitos muy cortos para que sea rápido de ver, el mensaje es muy claro, combina personajes reales y personajes MAPE, es decir, algunos que somos más mayores pues recordamos estas series tan míticas como has mencionado. Pues contamos con uno de los grandes creadores, artífice de esta serie, que es Steve Allen. Hemos contado con este gran profesional, muy sensible hacia la infancia, y desde el primer minuto que le propusimos este proyecto, él dijo que sí. Ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros, nos ha asesorado, ha manipulado en concreto en algunas ocasiones a Estrella durante el rodaje, y ha sido pues
ha sido director creativo en el área relacionada con los mapas, es decir, con los personajes, con los muñecos que hemos utilizado. Hemos hecho esto porque consideramos que también esta forma de producir llega mejor al gran público, llega mejor a los niños, es decir, porque queremos también que los niños conozcan también la realidad de otros niños y llega también a los padres porque de alguna forma han vivido su infancia con personajes similares. La serie es una serie muy entrañable, invito a verla y sobre todo a hablar de ella. Es decir, no se trata de verla sencillamente, se trata también de que cualquiera de los andaluces que la vea, andaluces y andaluzas, sean agentes activos de difusión de este mensaje. Es decir, la Fundación Margen y Vínculo ha dado el paso. Tenemos 30 años de experiencia en este ámbito. Pero sin los andaluces y las andaluzas sensibles, que de alguna forma también se unan a esta gran familia de familias acogedoras, el mensaje no llegará a todos los rincones. Por tanto, es importante también hablar de ella, compartir y entrar en nuestras redes sociales para que de esa manera vean cómo va evolucionando la campaña y de alguna forma sumarse a ella. Pues bueno, pues José Ángel, ahí queda, como hicimos, ese llamamiento. Nosotros desde aquí tomamos el testigo y lo que vamos a hacer ahora es ver un poco a algunos de esos capítulos para que también nuestros espectadores pues vayan viendo y si alguno está ahí un poco ahora mismo dándole vuelta y pensando si él podría, a ver si le podemos dar un empujoncito, porque como decimos, hace falta muchas familias, muchas personas que se involucren. Que claro, como decías antes, José Ángel, no es el modelo que alguno puede pensar, bueno, tiene que ser papá y mamá. No, has dicho que pueden ser los diferentes modelos de familia. Correcto, puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser papá y mamá. Es decir, el modelo de familia afortunadamente es un modelo abierto. Se ha demostrado que lo importante es el cariño, la ternura, el cuidado, el afecto. Ese espacio de confianza y de protección que pueda tener un niño al respecto. Voy a lanzar el siguiente reto, es decir, a ver si lo conseguimos entre todas y todos. A ver si alcanzamos 400 familias acogedoras, 400 solicitudes de información sobre el acogimiento familiar a través de nuestra página web acogimiento.es. Yo os tengo que transmitir como director de campaña y como representante de la Fundación Margen y Vínculo que proyectéis en vuestra televisión esta web serie. Aquellas personas que después de verla y quieran volver a verla porque les ha gustado o quieran prestarle más atención, lo pueden hacer también en nuestra página web. Es decir, está en YouTube, en nuestra página web, es decir, está accesible en redes sociales. Bueno, y también, bueno, que lo compartan, que ahora que todo se pasa mucho por redes, por grupos, por, ya sabes, por WhatsApp, pues pueden compartirlo, por supuesto, y más que nunca. Ahora sí que está justificado el compartir, difundir y compartir, ahora sí. No a veces que compartimos cosas que incluso a veces no son ni verdad. Esto sí es verdad y es necesario. Pues que, José Ángel, esperemos que sí, que se logre ese objetivo de superar esas 400... peticiones, por lo menos, de información, y esperemos que de ahí surjan muchas nuevas familias de acogida para esos niños y niñas en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por prestarme este espacio y, bueno, ahí tenemos el reto, es un reto compartido, creo que podremos alcanzarlo, pero siempre será factible con la solidaridad de los andaluces y las andaluces. Bueno, a cualquier persona que de alguna forma tenga especial sensibilidad hacia la infancia, reitero, puede entrar en acogimiento.es, cumplimentar el cuestionario, que es muy sencillo, y a partir de ahí un equipo de profesionales, de trabajadores sociales y psicólogos se pondrán en contacto con quien solicite esta información y iniciamos el proceso. Creo que hay que ser valiente y, sobre todo, hay que poner en el centro de atención a los niños y a las niñas. Bueno, pues pueden llamar también por teléfono al 935 44 28 y, como dicen ellos mismos en su página web, pon una estrella en tu vida. José Ángel, muchas gracias. Nos quedamos con Familias con Estrella. Muchas gracias. Y Estrella, mis amigos y mis amigas dicen que soy alegre y creativa. No sé, voy a contaros mi historia y quiero que me ayudéis a hacer realidad mi sueño.
Chicos, atentos. Chicos, callad un momento. Como director de este centro, he de comunicaros que Estrella, a partir de la semana que viene, tendrá una familia de acogida. ¡Felicidades, Estrella! Mira lo que te he traído. ¡Mi postre favorito! Parece que tu familia de acogida son muy buenas personas. Y ya tienen experiencia. Va a ser una etapa muy bonita. Esperemos que pronto te toque a ti, ¿verdad? De acogida. Pues eso. No es lo mismo. Ellos me ayudarán a adaptarme hasta que haya una situación mejor para todos. Parecen buenas personas. Sí, cada vez que vienen a visitarme son muy cariñosos conmigo. ¿Tienes ganas de ir a vivir con ellos? Sí, claro. Aunque estoy un poco nerviosa. No sé si les gustaré. Y también me da un poco de pena despedirme de vosotros. Seguro que les encantas. Eres la niña más guay que conozco. Tampoco conoces muchas, ¿eh? Me alegro mucho por ti. Javi, seguro que pronto alguna familia te acogerá a ti. ¡Estrella! 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 Que ya están aquí, ¿dónde te has metido? ¿Por qué nos hemos escondido? No quiero que me vean todavía. Pero si ya te vas. Es que estoy muy nerviosa. No sé qué decir ni qué hacer. Ellos sabrán lo que hacer. Solo sé tú misma. ¿Y no te da pena que me vaya? Claro, eres mi mejor amiga. Pero todos vienen y van. Prométeme que nos visitaremos. Estoy lista. Vamos, cariño. Ellos están más nerviosos que tú. Han ido a recoger tus cosas y ya están esperándote fuera impacientes. Todos los meses que llevan viniendo al centro a conocerte y parece un poco como el primer día. Se nota que te quieren. Pues esto es un pequeño extracto, como decíamos, de Familias con Estrella. Esas web series son varios capitulitos cortitos. Creo que apenas todos juntos son apenas 10 minutitos. Así que, como decíamos, lo pueden ver en la página web. Nosotros lo veremos, a ver si nosotros también lo podemos poner también en nuestra programación, en estos espacios que tenemos entre la publicidad, pues lo veremos. Pero ahora nos toca hablar de viajes. Porque la semana que viene, pues, es el Día de Andalucía. Algunos van a tener la posibilidad de disfrutar del puente de sábado, domingo. Si tienen la suerte del puente, el lunes y el martes, que es el festivo, son 4 días. Y oye, se pueden hacer cositas, escapaditas y demás. Y luego ya está la Semana Santa. Bueno, vamos a hablar de todo esto con nuestro siguiente invitado de Viajes Gallardo, como es Francisco Gallardo. No se iba a llamar de otra forma. Bueno, Francisco, que hemos dicho, está el Día de Andalucía, el puente, que este año ha caído muy bien,
Sí, la verdad que... ¿Ha caído bien? Pasa que había que ser provisor. O sea, ya claro, la última hora es complicado. Pero claro, no... y un puente pues te da para cositas, para cosas. Cositas además, este puente es muy bueno porque tienes el puente pre y el post, porque como cogen mitad de semana, el festivo, hay gente que ha podido aprovechar los 4 primeros días o los 5 siguientes, como en mi caso, que yo me escapo en Semana Blanca. Bueno, y claro, también es Semana Blanca, ¿verdad? Sí, 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 y... aprovechando vacaciones escolares, puentes y todo, y que son días muy buenos para poder viajar. Bueno, cuéntanos, que no sé si para estos días has tenido gente muy previsora o hay gente de última hora, y si es así, ¿qué están pidiendo o qué están buscando? Ha sido gente previsora. O sea, ya de última hora la tendencia ha cambiado muchísimo, no suelen salir buenas ofertas y hay que hacerlo con tiempo, y la verdad que ahora en Semana Blanca se estilan mucho escapadas europeas, el tema de Disney, que están este año con el 30 aniversario, o incluso algún crucero, porque este año sí se han mantenido algunos barcos en Mediterráneo y hemos podido ofrecer esa alternativa también. Bueno, como decíamos, hay esas opciones, pero ¿hay novedades? ¿Se están buscando cositas nuevas? Sí, de cara a verano ya sí. Ah, de cara al verano. De cara a verano. Claro. Bueno, Semana Santa y verano ya se está. ¿Cómo ha cambiado viendo esto? Antes siempre se esperaba a última hora y eso ya ha cambiado. Ya ha cambiado muchísimo. Ya es lo que te comentaba, la oferta de última hora prácticamente está desapareciendo. Y como lo dejes mucho tiempo, te puedes quedar sin vacaciones. O sea, ya hay que ser previsores y reservar para, primero, tener buenos precios y, segundo, garantizarte dónde quieres ir realmente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ya hablando todavía del puente, que es lo que vamos a tener más cercano, ¿se pueden encontrar todavía cositas interesantes? Complicado. Complicado, vale. Complicado. De cuenta que venimos también de unos años que hemos estado muy contenidos, que no se ha viajado tanto y de repente ya se ha abierto el mundo entero. O sea, ya no hay apenas restricciones en casi ningún destino para poder viajar. Incluso ahora, mitad de febrero, los cruceros han retirado las pocas restricciones que mantenían, que era vacunación o pruebas PCR antígeno antes de embarcar. Y pues eso hace que todo el mundo esté deseando el poder viajar. Uh-huh. Bueno, precisamente de cara también a Semana Santa, no sé si también hay las peticiones de las que tenéis son también destinos europeos o también hablamos de... Se amplía más porque amplía más. Semana Santa es la semana completa. O sea, ya no hablamos solamente del puente, de 3-4 días, ya hablamos de 7-8, incluso 9 días, si coges desde el viernes anterior o el sábado hasta el domingo de resurrección, y da ya margen a viajes un poquito más lejanos. Muy claro, porque si quieres irte, no sé, por ejemplo, Nueva York, ya implica mínimo una semana. Eso es. Nueva York, más que la zona de Estados Unidos, donde más ganas se está viendo es la parte de Asia, que es la que es más cerrada. Sí, aquí me has puesto, Japón, como novedad. Japón. Uno de los países que más ha tardado en abrirse al turismo después de la pandemia, y es un destino que de por sí es muy atractivo, porque todo el mundo ha soñado con viajar a Japón, y imagínate pues, que llevan 3 años sin poder ir de vacaciones a conocer Japón, ¿no? Después, es uno de los países que más está demandando ahora. Uh-huh. Bueno, como decíamos, pero Japón, claro, ¿es un viaje muy complejo por el tema de la distancia o...? Bueno, no es un destino complejo, es únicamente es el tiempo que lleva al llegar hasta allí y el volver. Pero es como hablamos, Semana Santa te implica que puedes tener hasta 9 días o 10 días de vacaciones y puede ser perfecto para coger las pinceladas sobre el país. Es imposible conocer un destino en una semana, pero sí visitar los principales puntos, sí. Uh-huh. Bueno, como decíamos, Japón como novedad es algo que vosotros estáis detectando, ¿no? Sí. Que os están pidiendo. Además, que os ha unido la novedad que ya han abierto sin ningún tipo de restricción. Exactamente, ya se puede viajar prácticamente sin ningún requisito y es un destino, ya te digo, que es que hay muchas ganas de viajar a Japón. Me habías apuntado otra vez el tema de los cruceros, pues yo, por la publicidad que vemos y demás, yo pensaba que los cruceros ya era totalmente... No. Pero me pone, ya no piden PCR, o sea, que hasta hace nada pedían PCR. Exactamente, si no tenías la pauta completa de vacunación, hasta hace nada, una semana, para poder embarcar en cualquier barco de crucero te exigían eso, la pauta completa o un certificado PCR o antígenos. La pauta completa son las 3 vacunas. Para dos. Cruceros, dos. Dos, vale. Para cruceros, dos. Estaban pidiendo dos. Vale, bueno, es que tres, y incluso allá hay una cuarta. Pero cuarta dosis. Ten en cuenta que a nivel internacional realmente no hay muchos países que incluso no se han podido poner la segunda, o sea, no podían pedir una tercera. Que es así, entonces se le considera dos solamente. Vale.
Entonces, pero ya eso lo han quitado. Bueno, y en cuanto a los cruceros, ¿sigue siendo la estrella el Mediterráneo? Sí, el Mediterráneo, tanto lo que sería el Mediterráneo occidental con salida de Barcelona o Valencia, como el oriental, pues visitando islas griegas y sobre todo costa croata, toda la zona del Adriático, que es la más bonita y la más interesante. Claro, eso sale desde Barcelona, pero por ejemplo, saliendo desde el puerto de Málaga, ¿hay opciones? Hay alternativas. Normalmente suelen ser cruceros un poco más largos, no los hay de una semana, porque la distancia hacia los otros puertos o puntos de interés es más largo. O sea, el puerto de Málaga coge muy retirado de la costa italiana, entonces necesita más tiempo de navegación. Y normalmente se concentra más en los meses de temporada media, lo que sería la primavera o el otoño, y aprovechan y bajan hacia la parte de Canarias o Marruecos también. Ah, totalmente diferente a noticias que veíamos de que iban muchas compañías, o creo que era la gran compañía, MSC, que iba a tener al puerto de Málaga como uno de sus puntos de escala. Sí, es correcto. Es puerto de escala, puerto base incluso. Pero hablamos para los que vienen. Pero hablamos de cruceros que son de 10-12 días, que no es el de 7 noches habitual. Son cruceros un poco más largos. Ajá. Luego, otro destino muy clásico para familia, sí, Disneyland París, que además está ahora con la promoción de que, se acaba el 30 aniversario. 30 aniversario. Ha ido con un poco de retraso por el tema de la pandemia, pero ya este año es el colofón final del 30 aniversario. Se va a hacer una gran fiesta final de verano también, pero durante todo el año está habiendo eventos, está habiendo actividades, incluso se inauguraron las nuevas zonas Marvel, lo que es el Avenger Campus, y el nuevo hotel Marvel, que reconvirtieron el Hotel New York, lo convirtieron en el Hotel Marvel. ¿Sí? Entonces, también está tematizado y todo eso, es muchas novedades que merece la pena ir a visitar. Yo que está en Disneyland, New York es el... Porque el único hotel que está dentro del parque es el Disneyland. El Disneyland es la entrada del parque. Pero hay solo un hotel que está dentro del parque, ¿no? No, el recinto de Disneyland tiene 5 o 6 hoteles. Bueno, que están en el entorno. En el entorno, que es la alrededor del lago Disney. Sí. Y justo lo que es la entrada al parque Disneyland es los bajos del hotel Disney, que es el 5 estrellas Gran Lujo. Entonces te da la sensación de que es el único que está dentro porque es el que tiene acceso directo al parque. Pero el resto están todos a menos de 10 minutos andando, lo tienes del parque. Y dentro de todo ese el New York, de los que están más cercanos. Es el más cercano, exactamente. Ese es el que han reconvertido y es ahora el Hotel Marvel. Uh-huh. Bueno, como decíamos, y hay promociones en cuanto... Bueno, me imagino que ya estamos acercándonos a mayo. Comuniones. Entonces, regalo. Antes, se sigue haciendo. Se hablaba del viaje de novios, ahora también el viaje de comuniones, que es el Disney. Es el sueño de todo niño de ir cuando hace la comunión, de ir a Disney, y sigue siendo una tradición. Hay que decir que si vas allí ya... También hay otro tipo de productos dentro, porque puedes contratar también, por ejemplo, que es la comida con los personajes, sí, y todo esto. Todo... O sea, que requiere de más cositas. Sí, sí. A ver, lo puedes llevar todo ya organizado desde aquí. O sea, Disney te da todas las facilidades. Es un destino muy familiar. Está pensado para ir con niños de todas las edades. Y la comodidad es eso, de que directamente desde aquí, desde la agencia de viajes, lo puedes llevar todo cerrado. Desde los vuelos, traslados, comidas... Sí, eso también es muy interesante. Lo digo por si alguno no ha ido y está o tiene ya reserva. El tema de las comidas, llevarlas reservadas, porque... Sí, sobre todo reservadas de restaurantes, porque hay muchísimo público que está asistiendo al parque ahora y siempre, sobre todo los principales restaurantes, los que todo el mundo quiere ir a comer, y a las horas clave están siempre completos. Es mejor, claro, ir con la reserva. Eso es. Sí, es verdad que Disney ha mejorado mucho, ha creado una aplicación, una app, y te permite, siempre y cuando tengas la reserva hecha por los canales oficiales, con más de 6 meses de antelación, ir reservando ya los restaurantes. Bueno, Francisco, ¿qué pasa con Albania? Albania es el destino estrella de este verano. ¿Qué ha pasado con Albania? El año pasado le dio a todos los Instagramers por ir a Albania. O sea, fue algo que no se esperaba, un destino cercano, económico, con muchos atractivos tanto culturales y unas playas y unas costas increíbles, y este año se ha apostado por ello. Se ha puesto un vuelo directo desde Madrid y desde junio hasta septiembre, estancias de una semana, te merece mucho más la pena irte a Albania que irte al Caribe o cualquier otro sitio. Te garantiza buen tiempo, te ahorra muchísimas horas de vuelo, es un destino relativamente económico, novedoso. ¿Quién ha estado en Albania?
quitando los instagramers, o sea que no. Yo no estoy en Albania, vamos, ni por asomo, no sé, es un país que te dijera. Es algo que se ha apostado por él y la verdad que está resultando, ¿eh? Está siendo atractivo, estamos teniendo muchas peticiones, te permite desde una estancia en playa de 7 días en muy buenos hoteles con régimen de todo incluido, hace circuitos culturales, tiene también zonas de naturaleza con aventura, puede hacer muchísimas cosas en Albania. Yo creo que si así, se consolida... una idea, más o menos cuánto nos puede salir una semana, una cosa tipo estándar. Pues mira, en un 4 estrellas de la cadena Meliá con el todo incluido por persona, está en torno a 1.000-1.050 euros una semana allí con el vuelo, traslados y 7 noches de hotel con todo incluido, ¿eh? Todo incluido quiere decir tu pulserita y comer, beber lo que quieras durante 7 días. Y luego las excursiones, pues desde 25-30 euros tienes excursiones para hacer desde el hotel todas las que quieras. Bueno, pues apunten, ya saben, Albania puede ser un destino también de cara al verano, como decíamos, para aquellos de Marbella que quieran un poco cambiar de sitio. Oye, que aquí también tenemos las playas y demás, pero dice, oye, es que en verano hay mucha gente aquí, ¿no? Me gusta ir a otro sitio. Si lo comparas a lo mejor con un Canarias o un Menorca, en las mismas fechas te puede salir mucho más favorable irte a Albania. Ajá. Tienes playas muy buenas y un destino que no conoces. Bueno, luego tenemos a nivel nacional, aquí no hay muchas novedades. No, aquí no hay. Por un lado, costas. Exactamente. Un poco lo que tenemos aquí nosotros, Mediterráneo. Sí. Me imagino que Cádiz... Es el... La estrella. Ese es el paraíso, todo el que lo conozca. Y luego Canarias, Menor, sí. Baleares. Sí, Baleares se concreta normalmente... Para nosotros nos gusta mucho el tema, los que somos de aquí, la zona de Menorca o Ibiza. Pero lo que es Palma, menos, nos solicitan menos. Pero sí, destino tiene algo más de encanto. No es, por eso nos lo piden mucho más. Y luego Madrid. Madrid. Musicales, ahora, museos... Ahora es muy buena época. La Semana Blanca esta que tenemos hubiera sido una oportunidad para tema de turismo cultural, incluso para Semana Santa. Ten en cuenta que, aparte del Rey León, se va a estrenar ahora también Aladdin, que es otra producción que viene de Disney. El que lo haya podido ver ha estado en Nueva York, ha estado en Londres y ya llega a Madrid. Es una superproducción Aladdin también y va a merecer mucho la pena y es la oportunidad de ir a verlo ahora. También estrenan ahora La Historia Interminable, también como musical, o sea, todo lo que es turismo familiar, de musicales y todo, es el momento de poder ir. Uh-huh. Bueno, como decíamos, ahí tiene también, o es un destino también fácilmente... Muy fácil, y aparte, a partir de ahora de final de marzo, tenemos también la nueva compañía de trenes que va a empezar a operar y ya no es solo el AVE, a ver si conseguimos que sea más económico el viajar también en el tren. Sí, pero bueno, es verdad que a veces... Claro, a mí me imagino que habrá un poco la disyuntiva de... El vuelo puede ser más barato, pero tiene el problema que desde Barajas hasta Madrid, hasta lo que sería Madrid capital, hay un trayecto que al final... Y la incomodidad de irte para un trayecto solo a Madrid, a mí me ha pasado esta semana que estaba en Madrid, tuve que ir en avión y volver en tren. Solamente el hecho de tener que estar una hora antes en el aeropuerto, más el tiempo que pierdes y todo, dices que no me merece la pena. Y era más barato el avión que el tren. Claro, pero el tren, claro, el tren te deja en pleno centro. En pleno centro, lo tendrías ahí. Bueno, pues como decíamos, ahí tiene también esa posibilidad para una escapadita. En este caso, pues Madrid, sobre todo, pues hemos dicho musicales, pero también la oferta de museos, sí, y demás. Museos y muchísimas más opciones que se puede hacer. También, pues solamente el pasear por Madrid ya merece la pena. En fin. Pues ya saben, opciones tienen para disfrutar de esos días libres, vacaciones y demás, pero pónganlo en manos de profesionales, como es el caso de Viaje Gallardo, como decíamos, que les pueden asesorar, les pueden gestionar todo, y también si hay problemas, también se los pueden resolver, que quizás es la parte que... Exactamente. La parte que... Nosotros, como agencia de viajes, tenemos dos pilares fundamentales, el asesoramiento, poder asesorarte y darte las mejores alternativas y opciones y el evitarte o el ayudarte en caso de que tuvieras algún contratiempo durante el viaje. Muy bien, pues Francisco, muchas gracias. Nada, a ti. Y nada, y la gente que se anime, por ejemplo, a conocer Albania. Sí, es el destino de este año, sí. El destino de este año. Bueno, en fin, pero es mi punto de comparación con el nuestro, pero como el nuestro lo tenemos durante todo el año... Nosotros estamos aquí, pues, si queremos conocer algo fuera, pues... Pues eso, que también nosotros salimos fuera. Sí. Albania también puede ser una buena oportunidad para conocerlo. Si a lo mejor están buscando destinos nuevos, pues ahí tienen la posibilidad, Albania u otros, como decíamos, pero, por ejemplo, visiten Viajes Gallardo y que les van a asesorar. Muchas gracias. Venga, nosotros que nos marchamos a publicidad y volvemos en unos minutitos, que tenemos más cosas que contarles aquí en Como en Casa.